¿Mac contra Kelvin como clásico favorito? ¿O quizá Palafox contra Denise? Les habla su amigo Oscar. Antes que nada, les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que de esa forma no te pierdas ninguno de los detalles de la tercera temporada de Hexatlón en Estados Unidos. Pero bueno, algunos seguidores de cara a la final se comenzaron a preguntar sobre cuál sería el clásico favorito para una semifinal o final. Y es que la verdad, y en lo personal, yo considero que Mac y Kelvin son los hombres más fuertes al momento, quizá no dejando atrás a Venado o quizá Tavo, pero Mac y Kelvin son los participantes hombres más completos. Y es que si analizamos sus estadísticas, prácticamente entre ellos dos van súper cerrados, Mac 15-16 y Kelvin 16-17 victorias aproximadamente, casi empatados en número de victorias. Por lo que seguidores en redes se comenzaron a preguntar si este sería el clásico favorito para una semifinal del lado de hombres, ahora que en cuanto al lado de mujeres comenzaron a mencionar dos nombres en específico, Denise y Palafox, y es que incluso yo lo he mencionado constantemente, el cómo estas dos participantes se han convertido poco a poco en las favoritas para una semifinal o un clásico para llegar a una final. Mientras que Denise, pues es la contendiente que ha demostrado mucho más velocidad, puntería y sobre todo hay que resaltar que es la azul que ha sabido manejar de manera perfecta la estrategia, ganando medallas, aprovechando a Valerie y a Mariana, todo a favor de la competencia y conforme a las reglas de Hexatlón, pero siendo la más inteligente en cuanto a estrategia, pero ambas siendo las favoritas en redes para una final. Ahora que en cuanto a rumores sobre Denise, se está mencionando que posiblemente pueda lesionarse, obviamente esto nada más mencionándose en redes, nada oficial y siendo solamente rumores, pero bueno, ¿ustedes qué opinan amigos? Estaré leyendo todos pero todos sus comentarios, asimismo agradeceré que nos regalen un super like al videito si te gustó, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esto es súper importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos. Esperamos que les haya encantado este videito y hasta la próxima.